volvió? No. Gonzalo, yo estoy muy preocupada, eso no es normal. Algo le debió haber pasado porque usted sabe que Lucho no es así. Allá es la joda, Mireya. Si se fue, pues bien ido. Aquí no le obliga a nadie a quedarse. Plato menos de comida, más para mí. ¿Cómo puede hablar así? Está hablando de su hijo. Grosero es lo que es ese culicagao. Además, usted no me haga a mí esas miraditas. Usted también es la mamá y lo ayuda a criar. Así que si ese chino es un gamín y un patán, es por culpa suya también, ¿oyó? Sí, pero conmigo no fue con quien se peleó. ¿O es que usted cree que a él le pareció muy bonito ver a su papá en la calle con otra vieja? Ya, ¿sabe qué? Mire, ya la culpable es usted. La manda a aparecerse por allá. Yo le he dicho a Luis Eduardo que no se apareciera al centro. Y además usted es la única culpable y responsable que ese culicagao se haya atrevido a levantarme la mano. Que eso le quede en la conciencia, ¿oyó? ¿Conciencia? Ay, miren quién habla de conciencia. Gonzalo, ¿usted piensa quedarse sentado ahí, cruzado de brazos, sin hacer nada? Hay que buscarlo, por Dios, es un niño. Vea, Mireya, se acordará de mí que tarde que temprano ese chino llegará aquí a golpear la puerta, a pedir perdón y rogando que lo deje entrar. Se acordará de mí. Señor, ¿será que me puede regalar uno? Mira otro lado, chino. No, mire que no he comido desde hace 2 días. Lo vi, que me espanta la clientela. Le voy a dar una pega a ustedes, no, por ladrones. ¡No, no fui! ¿Qué? ¿Mucha hambre? Ah, claro, como se cerró el pan de bono. Tranquilo, vea. Yo le regalo un poquito. ¿Qué es eso? Vea, usted solo lo huele y se pone feliz. No, gracias. Ay, problema suyo si quiere seguir aguantando hambre. Hola, ¿se va? ¿Y mi desayuno? Ay, hay agua de panela de anoche. Es caliente, le sírvame la que ya voy. Caliéntesela usted. ¿Cómo? Que yo no sé usted qué va a hacer, Gonzalo. Pero lo que soy yo, voy a ir a buscar a mi hijo. Haga lo que quiera. ¡Hola, Mireya! Lotería para hoy. Lotería para hoy. Rebuscando el día, mi día en la calle, con esa esperanza de que todo cambie. No sé si mañana será algo distinto, cambiará mi suerte, cambiará el destino. No quiero seguir viviendo esta vida, luchar por mi gloria y por mi familia. Ya no puedo más con esta rutina, quiero conquistar la gracia divina. ¿Me regalaron una monedita? No le den nada, por eso es que no salen de esa vida. Vamos. ¿Cierto? Yo me acuerdo de usted. Yo también. Él me regaló plata cuando yo no tenía nada de comer. Eso nunca se me va a olvidar, Lucho. ¿Usted tiene hambre? No. Tranquila.
Yo me acabo de meter un almuerzazo que ni pa' qué le cuento. Debe ser mentiroso, que yo conozco la cara que uno pone cuando tiene hambre. Muy bien, muy bien. Yo acá tengo comidita, coma. No, tranquila, yo más tarde como algo con esto. Lucho, con esa moneda no se puede comprar nada. Eso no se lo reciben. Más bien, coma. ¿Será que no? Ay, no. Más bien, guárdela para su muleto de la suerte. Y no me dejo con la papa estirada, que eso es de mala educación. Mire, esa carnecita. Se nota que usted no ha comido muchos días, ¿no? A ver, cuenta qué le pasó. Pues yo me volé. ¿Era irme de la casa o que mi papá me matara a juguete? O sea, que usted está durmiendo en la calle. Donde caiga. ¿Y no tiene nada para comer? Tranquila, que yo ya le aprendí a usted. Yo voy a pedir comida en los restaurantes. Si fuera por mí, yo me lo llevo para mi casa, pero es que mi mamá se pone brava. Tranquila, igual. Gracias. Bueno, lo echo hasta aquí. Es que tengo que ir a recoger unas cosas donde una amiga de mi mamá. Y si a ella se le da por contarle a mi mamá, me meten un regaño. Por lo que no la dejan hablar con desconocidos, ¿cierto? Cierto. Pero usted ya no es un desconocido. Usted es mi amigo, ¿no? Por mí, sí. Por mí también. Usted me ayudó una vez y yo le ayudé hoy. Eso hacen los amigos, ¿verdad? Sí. Bueno, no se le olvide que su amiga se llama Gloria. Gloria Vargas. No se me va a olvidar. ¿Y cómo lo vuelvo a ver? ¡Gloria! Luchito, con esta monedita me diste la suerte de encontrarme de nuevo con esa niña. Yo veré que seas más, ¿no? ¿Quiere pan? Yo le estaba pillando a este chino, le estaba observando todos estos días. ¿Y sabe qué? Si usted no se pone en la jugada, no le pone pilas, usted no va a durar mucho por aquí. ¿Entonces qué? ¿Me pongo a robar o a leer pegante? No, yo no quiero. Entonces le toca hacer el triple inteligente, porque aquí en la calle el peligro está en el aire, esperando que alguien le dé la papaya para cogerlo y más tratándose de un niño así como usted. No, yo ya no soy un niño, yo ya tengo 12. Mire, aquí, la última muela. Ya está como amarillenta. Porque es de oro. Ah. Y muchos manes me la han intentado quitar muchas veces, pero ahí está todavía. ¿Sabe por qué? Porque yo no me he dejado. Pues yo esta tampoco me la dejo quitar de nadie. Así me gusta, así se habla, pero le hace falta mucho pelo pa' moña, chico. Le hace falta un curso intensivo, así una preparación bien especial conmigo. Porque si no, esta selva de cemento se la va a terminar tragando. Lo primero es que si uno va a pedir plata, tiene que ser por algo que se haya hecho. Eso de pedir regalado, esa vaina no funciona. Eso es un error. Importantísimo. La cara llevada del bulto de muerto de hambre, no, eso no es lo suyo. Lo suyo va a ser la sonrisa, la actitud positiva, la buena onda. Mire, esto no se le va a olvidar nunca. Las mujeres son fáciles de conmover. Todas, o casi todas, tienen una mamá en el alma y esa vaina ayuda. Gracias, ¿soy yo? Usted está bien. Yo sé que a su edad siempre se tiene hambre, chino, pero con una comida al día se tiene. Y mejor que se la consiga regalada, con eso se ahorra lo otro para una pieza, para que vaya a dormir. Y si quiere que le vaya mejor, trate de no oler a feo, chino. Haga lo que sea, búsquese como pueda donde bañarse, pero báñese. Recuerde esta máxima: pobre, pero aseado. No, niño, vaya para allá. Ay, tranquilo, que no lo va a pedir nada. Pelado. Solo quiero que me haga un favor. ¿Ha visto a la niña que viene a pedir sobras de comida? No la he visto, ni creo que no la voy a volver a ver, jovencito, porque no vamos a volver a regalar comida. Gracias. Bueno.
Pero en todo caso, Chino, usted está a tiempo para decidirse si en definitiva lo que usted quiere para su vida es vivir en la calle. Mire, usted le queda su casa y le queda su familia. Usted no tiene ninguna necesidad de ponerse a pasar por todas estas vainas y todas estas dificultades, no señor. ¿Para qué? Más bien se aguanta una pela de su papá y vuelve donde siempre va a tener un techo, donde siempre va a tener un plato de comida. Aquí está lo suyo. Vente a ver. No, ya conté y se acabó. ¿Otra vez sin el reajuste? No empecemos, ¿sí, Lucho? Cada que usted viene quiere que le suba un pesito acá, un pesito acá. Esta vez no lo va a subir ni media, señor. No, no, diga eso, que eso es feo. ¿Tú no te has puesto a pensar como que la vida sube, ¿sí? La vida sube, a veces está más cara, a veces está más barata. Y entonces uno necesita como tener más, sí, lucro cesante para poder engañar al luchomático, ¿sí? Venga, le digo una cosa entonces. ¿Sabe qué vamos a hacer? Agrande ese bendito carro, porque por más engallado que lo tenga, no le da más, no le da más. Ese sí me gusta. Entonces, ¿por qué no hacemos un compromiso entre usted y yo? ¿Sí? Usted me da 100 pesos más por cada kilo que yo traiga y yo me comprometo. Oiga, venga, 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 venga. Cada quien con sus propios compromisos, Luchito. ¿Usted no cree que esta nave se merece tener lo mejor del mundo? La chumacera del mofle, la cotopla del chicler, todo. Usted sí que jode con ese carro, ¿no? ¿Cómo no va a joder? Si este carro es todo en mi vida, me ha dado todo, me ha dado la alegría, me ha dado el trabajo, me ha dado el amor, me ha dado la suerte, me ha dado todo, es como un hijo para mí. Ay, Luchito, ya le dije lo que le dije. Yo también le dije lo que le dije y no me para bolas. Venga, traiga más. Hermana, gracias. Oiga, Chinauta, yo solo le estoy pidiendo que sea sincera conmigo. La pregunta es sencilla. ¿Le gusta o no? No sé. Yo no estoy para novios ahorita, nena. ¿Seguro? Y yo veo que Freddy la busca, la llama. ¿Y qué es sino para pedirle el cuadre? Pues lamento decirle que no, no me ha dicho nada. Pues muy raro que hasta doña Rosalba le reciba las visitas. Pues, con lo que es ella que no le deja acercar a nadie. Oiga, nene, ¿no será más bien que a usted le gusta a Frey? ¿A mí Frey? Sí. No, pues sí me parece chévere que un muchacho así la busque, la llame. Pero no, además se viste súper. ¿Súper? Nena la gomela. Ay, no, pues prefiero darme la de gomela y no de virgen como usted. Bueno, ¿y qué tiene que lo sea? Ay, a los 16 eso hágaselo creer a su mamá, que la que tiene como un santuario. Pero yo soy su amiga, no tiene que ser morronga conmigo. Bueno, no más, ya. ¿Para dónde van las niñas más lindas de este colegio? Hola, Frey. ¿Qué más, nenita? Pues con ganas de tomarnos alguito. ¿Por qué? ¿A qué nos vas a invitar? No. Uy, pero es que no puedo parchar ahorita. Usted sabe que yo soy un hombre muy ocupado y pues solo tengo puesto para una. Pero yo sí pensé que Glorita pues me quería acompañar a hacer una vuelta y después la llevo a la casa. No, Frey, porque nosotras tenemos que hacer el trabajo de naturales. Yo ya lo hice hace rato. Hágale, Glorita, yo la llevo a la casa, ¿sí? Vaya, Gloria. Vaya. Ay, no sea boba, que ese trabajo está súper cortico y usted lo hace así. Gracias, nenita. Bueno, muñeco, deme papita como para 6 puestos. Uy, para 6 puestos, le he hecho harta, harta. Y de la amarillita también, muñequito. Listo. ¿Qué es eso que hay allá? Esos son cosillitas. Ah, no, eso no le gusta al pelo. Más bien, ¿sabe qué? Deme gallinita, muñequito. Si usted sigue comiendo de esa forma, se va a pegar una engordada. ¿Sabe que no es para mí, muñeco? Los que se van a engordar son mis pelados, es comida para ellos. Oiga, Luchito, mi Dios lo va a recompensar harto, harto. Y no, ya, yo creo que eso porque no me alcanza para más. Vení a ver. Esa picásela, chef, bien taquillera.
mostrarse a muñequito, vea. ¿Y qué? ¿No me va a dar el encime? Claro, Luchito, ni más faltaba. Vea. Sí, mi Diosito lo bendiga. No, bueno, pase, Luchito. ¡Hasta luego, mi doña! ¡Déjalo esperado, Luchito! ¡Listo! ¡Nos fuimos! ¿Acaban que usted no me va a saludar o qué? ¡Claro! Bueno, ¿qué les traje? ¡Comida! ¿Y qué hay que hacer para que les dé la comidita que me dieron? ¡Que les dé la comida! Bueno, una fila, rápido. Una fila. Bueno, llegó la hora de la inspección. A ver, Camilillo Loquillo. ¡Buena, Loquillo! A ver, ¿qué se dice el nené? Buena, nené. A ver, el Ceres. ¡Buena, Ceres! ¿Usted qué ha estado haciendo que tiene sus ojos así como raros? ¡Como contentos! ¡Bueno, sentados! Bueno, vamos a comer. Tú, papá, para nosotros, ¿cierto? ¡Sí! ¿Ustedes saben por qué yo soy así elegante con ustedes? ¿Sí? Porque yo me mantuve fuera de los vicios y por el camino rectico yo. Bueno, a comer. ¿Quieren que se invita? ¡Claro! Yo les dejo esta. Vecina, me regala dos gasimbitas, Marisita. Y un pancho. Atención, noticia de última hora. Otros tres indigentes fueron hallados muertos en extrañas circunstancias en inmediaciones del Parque Nacional de Bogotá. Marisita, me regala cinco volúmenes. Las autoridades policiales empiezan a asociar la autoría de los asesinatos con un grupo de limpieza social que al parecer está operando en los cerros orientales de la ciudad. En instantes estaremos dando más detalles sobre esta información. Marisita, vea, vea con la gasimbita. ¿Qué hubo? Vea, pelo, reparta. Escúcheme muy bien lo que les voy a decir. Oiga, escúcheme bien. Aquí, ojo. No quiero que ninguno de ustedes, bajo ninguna circunstancia, se vaya al lado de la montaña. ¿Por qué, Lucho? ¿Por qué? Porque hay una mano de malandros que está matando a la gente que vive en la calle y no la quieren. Bueno, necesito que los cuide, que usted es el más grande. En la jugada, no quiero que a nadie le pase nada, ¿oyó? Listo. Bueno, nos vemos, mocosos. Ya nos vemos. Chao. ¡Vamos! ¡Cucho! 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 ¿Qué pasó, Chino? ¿Qué se dice, parecito? Es azar, hermano. Usted cada vez con más afán, ¿sí o no? No, no es afán, es que... como las tripas no dan espera, entonces le trae la melona. ¿Melona? Sí, no, Chino. Es que ese no era el negocio, hermano. ¿Usted quién le dijo que se pusiera a velar por mí, hermano? Como si tuviera deudas conmigo, como si me debiera, como si fuera hijo mío. Oiga, ¿usted no siente mucho frío ahí? Vea eso como tan... Ay, no, Lucho, no. Ah, ¿sabe qué? Cierto, no, frío. Yo, ¿cuál frío va a sentir ahí? Esto es un palacio, hermano. Yo vivo acá como un rey. ¿Sabe qué? Yo acá no me voy a ir. Ya se lo he dicho a usted, yo acá no me muevo, hermano. Y lo que pasa es lo siguiente, escúcheme, escúcheme. Hay un parche que está bajando gente, eso es de limpieza social. Pura exageración. ¿Cuál exageración? No, esos manes se la pasan por aquí y se están bajando gente. Yo creo que lo mejor es que se haga conmigo. ¿Me va con usted? ¿Sí? No tiene plata para pagar lo suyo, ahora me va a llevar con usted. No, deje así que... ya está una maleta entera pidiéndole permiso a usted. No, vea, yo me voy a conseguir la plata de la pieza, usted va empacando. Sí, va empacando y cuando yo vuelva hacemos el trasteo, no, ¿bueno? Venga, Lucho, venga, le digo, no, es no, que... No, no, nada, nada. Oiga, Cucho, ¿que no quiere ir derrumbado de la Zenaida? Pues esa Cucho está como postre. Pero muévalo, muévalo, que ahorita vengo. Uy, doña Zenaida, ¿qué pasó? Yo pensé que éramos amigos, ¿cómo me van a sacar los chiritos así? ¿Ah, sí? 3 días, Lucho. 3 días le parece un poquito para no pagarme. Usted sabe que esto es diario aquí. Yo soy doña Zenaida, pero es que la situación está dura, entiéndame. Hay recesión, la economía... Ay, Lucho, no Lucho, yo ese verso suyo ya me lo sé de memoria y con todo el dolor del alma sí le digo. Pero usted agarra sus cositas y se me va.
vuelva cuando tenga con qué pagarme. Mira, señora, yo sé que usted ha sido como una santa, vea, yo le voy a construir un altar y todo, pero deme hasta mañana y yo le pago, ¿sí? No, porque de mañana es mañana. Vamos a llegar a fin de mes y yo eso no lo puedo permitir. Además, ¿usted se imagina donde los demás inquilinos se enteren que yo le hago eso a usted? Vienen y me piden lo mismo, ¿no, señor? Mira, señora, por eso hablemos pasito, para que ellos no se enteren. Vea, yo se lo juro que mañana, primera hora, usted está de primeras en mi lista y yo le pago lo que le debo. Es más, para contemplarla, pues si quiere vamos y comemos un helado o algo. ¿En serio? Sí. Ay, usted sí sabe cómo convencerme, sí. Cómo enredar. Bueno, está bien. Pero si mañana no me paga, se va. Entonces hagamos una cosa, póngase bien bonita para que mañana saquemos y comemos ese helado. Y cualquier cosa, si vengo con un amigo por la noche, no se va a poner bravita. Ah, no, ¿cómo así? No, señor. Usted que dijo, aquí hasta le doy tres vueltas y hago con ella lo que se le da la gana, ¿no, señor? No, por favor, se lo juro, es que mi amigo está en peligro. Si de pronto le pasa algo, está en vía de extinción. Es el último favor que le pido, ¿sí? Ay, yo no sé, Lucho. Yo no sé por qué es que usted pide mucho y da tan poquito. Pues, doña Zenaidita, usted nomás dígame qué tengo que hacer para que me ayude. Llegamos. ¿Usted por qué paró aquí, Freddy? ¿Esta era la vuelta que usted a mí me iba a dar? Bájese que le tengo una sorpresa. Cierre los ojos, Glorita. Yo no voy a cerrar ningún ojo, y menos si usted me trae por aquí donde no hay gente. Pero deje el visaje, que yo no le voy a hacer nada. Miren. Freddy, eso se ve que es muy caro. ¿Dónde saca plata para esas cosas? Es como que donde mi trabajo. Es que yo camillo. Y las exportaciones de Venezuela me están dando. Venga, yo la pongo. No, no, no. Yo mejor me voy para mi casa, ¿sí? No, venga. Pero... Bueno, yo no la toco, pues, pero dígame por qué no me la recibe. Porque me puedo meter en problemas en mi casa, Freddy. Porque mi familia a veces no tiene para comer como para yo aparecerme con una vaina de esas. No, si es por eso, Glorita, no se preocupe. De verdad, mire, yo se la estoy regalando. Si quiere, véndala, haga lo que quiera. No, Freddy, yo ya le dije a usted que no. Y sabe que usted me dijo que me iba a llegar a mi casa, así que hágale, vámonos. Venga, Gloria. Es que usted no me ha entendido, ¿verdad? Yo quiero ser bueno con usted, si me entiende, quiero regalarle cosas. ¿Usted no me entiende que es que esta es mi forma de decirle que yo quiero ser su novio? ¿Usted quiere ser mi novia? No, Freddy, usted y yo primero tenemos que conocernos. Pero es que yo ya la conozco a usted. Sí, pero yo a usted no, Freddy. Yo primero necesito conocerlo y ahí sí podemos ver si podemos o no ser novios. Bueno, pues bien, ¿no? Pues, no es un sí, pero tampoco es un no. Pero guárdemela así, por un tiempito. Hágame el favor. Así va, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque cada vez que usted la vea, yo sé que se va a acordar de mí. Yo se la guardo. Pero me voy ya. Pero, Glorita, venga, no se vaya a ir sola. No, venga, yo la llevo a la casa. ¿Cómo así? ¿Cómo se le ocurre que se va a ir sola? Señora. Glorita, vea, donde quiera que usted esté, yo quiero que sepa que yo usted nunca la ha dejado de pensar. Nunca, nunca. Siempre la tengo en mi corazón. Siempre la tengo en mi pensamiento a toda hora. Pero es que a veces hay cosas que uno tiene que hacer que no le gustan, ¿sí? Por los amigos, ¿sí? Porque a los amigos hay que cuidarlos. Pero vea, yo le juro, Glorita, se lo juro que en ningún momento yo he dudado que nos vamos a volver a encontrar, que nos vamos a volver a ver, ¿sí? ¿Sí? Que vamos a tener una familia, que vamos a ser uno solo. Le voy a pedir perdón, pero es que es mejor que no vea esto. Sí, pero ¿sabe qué pasaba esa vez? Que yo vivía en la calle y no tenía nada que comer. Si apareció ese angelito, me dio de comer. ¿Qué quiere que haga? Eso es una señal.
¿Sabe qué, Lucho? Si usted se quiere quedar aquí una noche con su amigo, o me paga, o se porta como un hombre conmigo, porque de mí no se va a burlar. Eso sí se lo aseguro. Es que yo a usted no le puedo hacer eso, Zenaidita. De verdad que no puedo. Perdóname. ¿Sí? ¿Lucho? No me venga a decir que usted dejó de trabajar en horario ejecutivo, que viene estas horas por acá. Venga, no, mira, lo que está pasando es que la necesidad es la que me trajo aquí. A ver si tú me puedes hacer un adelanto de lo de mañana. Oh, Lucho, pero usted sabe que yo no puedo hacer eso, hombre. Póngase la mano en el considere y ayúdeme. Lo que pasa es que estoy metido en un problema del perraco. Por dicho, si yo ahorita no llevo una plata ya a la pensión, mano, me va a tocar prostituirme. Oiga, ¿y quién va a dar un peso por usted? ¿Nadie? ¿A quién va a estafar? No, en serio, venga, Jessy, hágame el cruce. Sí, por favor. Es que usted es mi última opción, hermano, ayúdeme. Qué cosita, hombre. Te llegó trabajo. ¿Qué hubo, Rubén? Oye, sí. Vaya descargando que ya le caigo. Hágale tranquilo. Hermano, yo se lo agradezco de corazón, de verdad, muchas gracias. No se me vaya a perder por esta chichigua. No, que me va a perder. Usted sabe que Lucho Díaz siempre paga lo que ve. Tarde, pero paga. Yo veré. ¿Lucho? ¿Lucho? Uy, Lucho Díaz. ¿Del 12 de octubre? Sí. Chivo, hermano. Rubén. Rubén Chumurcia, ¿no se acuerda de mí? Usted se llama Rubén, ¿cierto? Mucho gusto. Rubén, si quiere, compartimos lonchera. Sí, gracias. ¿Usted qué se hizo? ¿Por qué se desapareció así? Vea, yo fui hasta su casa a preguntar por usted y nadie me supo dar razón. No, pero ¿qué le iban a decir? No, es que el niño se fue de la casa porque ya no le gustaba que el Taita le cogiera y le diera cuenta. No, pero desaparecerse así, Lucho. Luchín, me extraña, yo. Pues a mí también me extraña, mano, pero cuando uno está metido en esa situación, le toca como escaparse, ¿no? Volarse de una. Pero bueno, ya, mijo, ya. Nada de llorar más bien. Oiga, cuénteme usted qué ha hecho. Adelante, cuaderno, que es que nos ha pasado de todo ya. Sí, eso veo, hermano. Ah, se ve la nave, hermano. ¿Ah? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tal, oye, ¿y su cucho qué? ¿Siguen viviendo el 12 de octubre? Pues, es que mi cucho entró en una racha malísima, hermano. Imagínese que se quebró. Sí, nos tocó mudarnos para este barrio. Uy, entonces les debe haber dado como re duro porque como tú y tu papito siempre han sido como un extracto un poco más alto, esa realidad como que afecta. Sí, amado. Sí, no lo voy a negar que eso da duro la bajada de estrato, pero de todas maneras, gracias a mi papá y a donde nos fuimos, es que pudimos volver como a levantarnos. Sí, y ahí el man está feliz y ese no se ha querido ir, vea. ¿Qué se encontró? Pues el diario de Gloria. Leámoslo. Pero, mira lo que me encontré. Pues lo que me encontré, que mi diario con un candado, este que fue con mi diario. ¿Lo quiere? ¿Quién? Pues le vamos a leer qué dice acá. ¡Que me lo pase! ¡Tome! ¡Tome! Diario. ¡Tome, cójalo! Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué es lo que pasa? Pues que me cogieron mis cosas, mamá. Bueno, a ver, le entregan a su hermana lo que le cogieron. Rapidito y se van a hacer tareas. ¡Tome! Hola, ¿y ese billete? Es como en los viejos muestra, a ver, que ya ni me acuerdo cómo eran. Gloria, ¿usted por qué no se gastó ese billete? Porque me acuerdo a un niño. Y una vez me dio uno igualito. Tenga. ¿Pero cómo se lo voy a pagar? Tómelo como un regalo, de mi parte. Y además, problema suyo si no me lo reciben. No, a ver, los veré haciendo tareas. A ver. Hola, no, Rancho, de verdad, gracias. Gracias por lo de las cajas, sí. De verdad que lo único que me como que me tiene así el cacumen, ¿no? Es si su cucho se va a poner como mal genio porque me dio esto. No, mi cucho me manda a vender esos cartones, pero es como porque no los quiere botar, ¿no? Pero no necesita la plata, entonces usted tranquilo, ¿no, Luchito? Gracias. Oiga, su cucho es como mera elegancia, ¿no? Pues sí, ¿no? Así que pues sí. Ya por sí, ¿no, Rubén? Hombre, ¿qué pasó? No sea malagradecido, hermano. Le da todo, ¿no? Le da trabajo, le da estudio, le da todo. Pero todo obligado, Luchito. ¿Sí me entiende? Todo obligado. Vea, yo la carrera técnica esta que estoy haciendo la hago, ¿por qué? Porque él necesita estar contento. Le ayudo en la tienda. Pero es que, ¿sabe qué? Cuando se trata de lo mío, de lo que yo quiero hacer, yo no lo he encontrado. No, yo tampoco sé, es que mi padrecito le da como pan al que no tiene dientes. ¿Usted sabe qué hubiera hecho yo con un papá como el suyo, Rubén? ¿Qué? Hubiera aprovechado la vida, hubiera aprovechado el estudio, el trabajo, todo.
Pero no, me dio uno que mejor dicho, me maltrató, me hizo cogerle asco a todo, hasta la bebida, esta porquería no la puedo ver. ¿Pero me toma gaseosita? ¿Gaseosita? ¿Tú sabes qué hacía mi padrecito cuando se emborrachaba? Padrecito me comía y me pegaba. Y era cuando más duro me pegaba, Rubén. Hombre, mucho, qué pena, ¿no? ¿Sabe que yo pudiera quedarme aquí hablando, todo el día hablando con usted, pero es que tengo que ir a cumplir ¿Pero una cita? ¿Qué pasó, Luchito? Gracias por la gaseosa y por las cajas. ¿Me va a dejar aquí, iniciado? No, pero es que tengo que ir. Venga, espere, no se vaya. Te voy a dar mi dirección, pero con una condición, hermano. ¿Cuál es? Que va, me visite, que no se pierda. O sea, aquí tiene un amigo, siempre lo ha tenido. Vea. Mi amigazo, Rubén. Gracias, gracias por la gaseosa y por la... Hágale, tranquilo. Bueno, nos vemos. Bueno, ojo por ahí, no va a atropellar a nadie. ¡Oh, vecino! Hola, don Marcos. Vamos a ver qué fue lo que nos trajo hoy. Aceitico. ¿Qué va? Dios mío, ¿cómo le fue? Bien, bien. Echame una manito ahí con esa cara. Buenas tardes. Señor. Ay, ay. Bueno. ¡Permiso, a él! Disculpame un segundito, Marcos. Buenos días. ¿Cómo le va, señorita Gloria? Buenas tardes. Que si usted le manda, por favor, a mi mamá tres rayas de salchichón, una panela y un cuarto de manteca. Claro que sí. Rubén Alfonso. Señor. Hágame el favor y atienda a la niña. ¿Qué puedo decir, señorita? ¿Qué hubo, Glorita? ¿Qué hubo, Alfonso? ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué se le ofrece? Tres rayas de salchichón, un cuarto de manteca y una panela. Tres rayas de salchichón, cuarto de manteca y panela salen. ¿Qué más, Glorita? ¿Cómo le ha ido en el colegio? Usted sí es que se parece mucho a su papá, ¿no? ¿Sí le parece? Bueno, ahí se hace lo que se puede. Oiga, ¿cómo está su mamá? Bien. Bueno. Tenga, Glorita. ¡Espere! No se me vaya a ir sin la ñapita. Uy, qué talle. Ah. Gracias. Chao. Don Misael, muchas gracias. Dios le pague. Señorita Gloria, esa vez usted le dice a su mamita si nos abona la cuentica, es que ya está larguita. Uy, qué pena. Yo leí. Que tenga buen día. Ma, ¿que usted no ha donado nada ya donde don Misael? ¿Y con qué? No, mija, ya eso será para el otro mes porque ahorita no tengo. No, pues cuando pueda. O sea, esa pulsera. Ah, no, pero qué belleza. Yo sin un peso paré en la tienda y la niña con pulserita nueva. ¿Usted dónde la sacó? A ver, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Usted va a empezar otra vez con eso, mamá? Esa me la regaló Freddy, pero yo se la voy a volver. ¿Freddy? ¿Cómo? Ay, ¿cómo así? ¿Es que ustedes ya son novios? No, mamá, no somos novios. Él me pidió el cuadre, pero yo no sé. No, 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 pero ¿cómo así, mija? Mire cómo la trata lo más de bien. Ese regalo no se le da a cualquiera. ¿Esto es de oro? Sí, mamá, pero eso son cosas que a mí no me interesan. Yo necesito conocerlo primero bien. Ay, pero mamita, ¿qué le va a conocer más? Si es un pelado, vea, trabajador, buena gente, la trata lo más de bien, tiene moto. Si se pone a pensar mucho, después se va a quedar sin el pan y sin el queso, mamita. Pues yo necesito primero conocerlo, mamá. ¿Pero qué lo va a conocer más? Ah, no, eso, muy bien. Siga entonces pensando y esperando para que otra llegue y se lo quite, porque es que un hombre de esos está muy partido. Se lo van a estar peleando todas las viejas del barrio, mamita. Gloria, en serio, es que como uno le dice una cosa a usted y le entra por una oreja y le sale por la otra. Ay, mamá. Ah, bueno, después no está chillando cuando se vaya con otra vieja. Es que tampoco. Nada, ¿qué te pasa? Oye, mi amor, ¿y si pedimos otro par de pastelitos que son deliciosos? Preciosa, claro que sí, lo que quieras. Mesero, ¿las dos? A lo que yo quiera, entonces. Ajá, lo que quieras. Seguro. Seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Ay! No te preocupes, yo lo levanto. ¡Ay, tan bello, gracias! ¿En qué íbamos? No siento nada, mi amor, que soy muy torpe a veces porque me pones muy nervioso. Ay, pero eres tan lindo. ¿Dónde estabas metido tú? Uy, no sé, pero qué bueno que te encontré. ¡Salud! ¡Salud! Seguro, qué bueno. Chable. Lo vamos a marcar. Thank you.
¡Listo! ¡Lotería! Una falta de uno, vamos a quebrar dos. Disculpa, Freddy, ¿no le parece que le echamos muy poquito? Pille que está todo despierto este man todavía. Si yo le digo que la burra es negra es porque yo tengo los pelos en la mano, ¿yo? Más bien camine, vámonos rápido. Definitivamente, ¿no? No sino que en una mini paz y se le cierra el pensadero. A la próxima me la pone más difícil, ¿no yo? ¡La policía! Es una ambulancia, mátelos. No, hombre, nos pueden escuchar. Cuando llegue ya no vamos a estar acá, mátelos. ¿Y si muy varón porque tiene un fierro? Suéltelo y nos medimos los dos como varones. ¿Quién le dijo que mirara? ¡Tapo! ¡Cállese! ¡Dale, dale! Pásame la botella. ¿Qué va a hacer? Pásame la botella. ¡Cúrale! ¡Rápido! Vamos. Bien. ¿Sí? Pero usted sí como es de bruto, hermano. Uno que ya está cucho en cualquier momento cuelga los guayos, pero usted tiene toda la vida por delante. ¿Cómo se le ocurre qué tal que lo hubieran quebrado? Ah, todo bien. Cucho, ¿qué es ese humo? ¿Qué fue? ¿Qué es ese humo, Cucho? ¡Cucho, mi carro! ¡Ah! Venga, Lucho, ¿qué fue, hermano? ¡Lucho! ¡Ese para atrás! ¡Ese cualquier presente está bien! ¡No, Cucho! ¡Cuidado! ¡Lucho! 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 ¡Mi carro! ¡Lucho! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Era un carro nomás, hermano! ¡Un carro! ¡Esto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Lucho! ¡Pero solo mi carro, Cucho! ¡El carro me auto! Es cochino, ¿y sabe qué? Lo mejor es que nos vayamos, hermano. No vaya a ser que estos manes les dé por volver. Abrámonos, ¿todo bien? Vamos, tranquilo. Ya paso. Cucho, ¿qué fue? Cucho, ¿qué fue? Cucho, cuidado, cuidado ahí. ¿Qué fue, hermano? ¿Qué es eso? Cucho. ¿Sabes qué significa eso? Diga. Que no todo está perdido. Gracias, papito. Yo es lo que le dije. Vámonos. Abrámonos. Vamos. Oiga, Freddy, yo nunca la había visto tan embobado con una hembrita. Yo tampoco. Y es que esta me tiene pensando cosas. Imagínese, ella y yo, papás, estoy lleno de niños diciéndonos papá y mamá. Eso no tiene precio. Pues a usted le gusta la carne fresca, Freddy, yo lo conozco. Usted no aguanta el ritmo de santurrona. Para que vea que siempre hay una que le pone a uno el tate quieto. Bueno, pues solamente espero que la Glorita no lo ponga a sufrir y le destroce ese corazón. ¿Qué tiene en contra de ella? ¿Qué le hizo? A mí nada, Freddy. Pero no se le olvide que todo lo que usted haga me jode la vida a mí. Y al resto del parche. Esto debe valer sus buenos pesos, Gloria. Yo no sé usted cómo no le dijo a Freddy que sí. Yo con esto dejo que haga conmigo lo que quiera. Oiga, nena, tampoco, mija, cálmese. Pero es el mismo cuento con usted siempre, ¿no? Qué fastidio toda santurrona. Se me olvida decir santurrona y no respondo. Hágale, hagamos mejor el trabajo. Bueno, pero sáqueme de la duda con Freddy. ¿Se va a cuadrar con él?
No sé. Ay, entonces, ¿qué no le gusta? Dígale que no y ya ahí deja de darle vueltas a eso, pobre man. Pues es que no sé si no me guste. Porque es hasta bizcocho. Pero es que eso no es lo que a mí me interesa, nena. A mí me interesan otras cosas. De pronto, si lo conozco, mejor me convence. Yo mejor voy, que tengo que ir a hacerle la comida a mis hermanos, nena. Pero usted tranquila, amiga. No se preocupe por mí. ¿Mm? Que yo le cuento mañana qué decide. Ya, tómese la queda. ¿Qué se le quedó? Entonces, ¿qué, nenita? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? Gloria acaba de irse. Yo creo que si se pega el carro no le alcanza. Ah, no, sí, sí la vi, pero es que yo no vine a hablar con ella. Vine a hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Y como de qué o qué? ¿Del corazón? Es que como usted es la mejor amiga de ella, pues usted me puede aconsejar de cómo la puedo enamorar. No, no, yo no creo que pueda ayudarle a mucho. Venga, venga, que sí, ¿cómo que no? ¿Por qué no nos tomamos unos traguitos y vamos hablando? No, usted está mirando fuera del tiesto. ¿Por qué? ¿Es que acaso dos amigos no pueden tomar o qué? No, es que si mi papá se entera, lo mata a usted y de paso me mata a mí. ¿Es que usted le va a decir? A Bobita, donde le diga. La vine. Hágale. Hola. Despacio, despacio. ¿Pero esto qué es? ¿Qué les pasó? ¿Por qué vienen así? ¿Que me le hicieron, Luchito? Oh, pues gracias a Dios, nada. Vea, mi amigo, ¿se acuerda el que le dije que iba a venir hoy? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Gracias. Pero cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? Pues que me cayó la mala, Zenaida. Unos manes ahí nos cascaron y pues me quemaron el carrito y todo, ¿no? Todo lo que yo he hecho para trabajar y para tener cositas. Ay, no me diga eso, no, camine. Camine, vamos. Doña Zenaida, tranquila. Sí, tranquila, yo creo que yo mejor me voy a dormir porque ya no puedo más. No, no, pero pues si quiere deje a su amigo allá en la pieza y luego pasa por la mía y yo le doy unas llaves para que se queden otra y más cómodo, quedan bien. Zenaidita, de verdad, yo creo que no es momento, estoy de verdad muy cansado. Gracias. Ah, no, ¿ni mi plata? Ah, sí, su plata sí la tengo. Sí, sí, lo que habíamos quedado. ¿Qué pasó? ¿Toda la plata? Se lo juro que yo la tenía. Se lo juro, yo la tenía, pero claro, como prendieron el carro, yo intenté pagarlo. Claro, ¿cómo no? Usted siempre la tiene, usted siempre mejora y yo siempre le creo. ¿Cómo no? Es que Zenaida no aprende, no aprende, no aprende. Bueno, esto es el colmo. ¿Que no aprende Lucho? No, ¿cuál la Lucho? No, ¿qué le tal a uno, esto es el colmo? Claro, ha caído caerle. Tú tratando de hacer bien, pero no se puede. Permiso, buena noche. Esta canción es una elegancia. Nenita, es que yo quiero que usted me saque de una duda. ¿Será que es que Glorita tiene otro o le gusta a otra persona o algo así? ¿Gloria? Pero si Gloria no mira a nadie. ¿Y usted por qué se ríe? Porque es la verdad. Yo no le he conocido el primer novio a Gloria. ¿En serio? No le creo. O sea, ¿que Glorita nada de nada? Claro, con razón, Glorita es un alma de Dios. Pero es que no entiendo por qué, entonces, porque no me dice nada, no me dice sí, no me responde. ¿Será que alguien le está dañando la cabeza o qué? Bueno, ya, sí. ¿Por qué no ahí se lo pregunta a ella más bien? Ya, ya, venga, relájese. Le voy a hacer la última pregunta, ¿sí? ¿Será que yo estoy perdiendo el tiempo ahí o insisto, o qué? Déjela tranquila. ¿Y por qué? Porque con Gloria no va a pasar ni la mitad de bueno que la puede pasar conmigo. ¿Qué dice? ¿En serio yo le gusto? Pues porque está prenda. ¿Y gana este? No. Y mejor váyase, ¿sí? Antes de que cometamos una locura. ¿Y para usted qué es una locura o qué? ¿Faltarle a mi mejor amiga, por ejemplo? ¿Sabe que sí? Mejor me voy. Freddy. ¿Y qué tal si cambio de opinión y me quedo con usted?
usted le cae tan bien Freddy como dice? Claro. A mí me parece lo más de buen muchacho, trabajador. Es un buen partido y se ve que la quiere bastante. Entonces, si yo le digo que voy a ser novia de él, ¿usted estaría de acuerdo y me dejaría también salir más? Pues si por salir con él no me va a dejar tirado los oficios de la casa, claro que puede salir con él, mamita. Pero eso sí, lo más importante es que se tiene que hacer respetar, ¿me oyó, Gloria? Freddy. ¿Se va a ir sin despedirse? Es que dejé un trabajo botado por venir a hablar con usted. Pues tengo que solucionarlo. ¿A esta hora? Pues sí. Se sabe que los empresarios no tenemos horario, toca salir a cualquier hora. Yo no me voy acostando con todo el mundo. Después de esto, ¿usted y yo qué somos? Pues como que, ¿qué, amigos? Normal, ¿cómo así? ¿Usted no dijo pues que esto era una locura? Y además, pues sí, nos tomamos unos tragos y la pasamos rico, pero... pues estaba que mi coco está rayado por Gloria, ¿o no? Pero yo pensé que le gustaba. Nita, vea. Usted sí me gusta, usted es una mamacita. Pero usted sabe que yo quiero esa Gloria. Y usted sabe eso. Pues yo le voy a pedir un favor. No vaya a decir nada, ¿sí? Quédese callada. Y de pronto así lo repetimos. Váyase, Freddy. Pero... váyase. ¡Váyase! ¡Váyase! Es Gordis. Ahí se baja de la nave, papá. Hágale que no lo quiero ver acá. Se largó, pues. Se largó. Se le pasa por sapo. Freddy, vamos a arranque, hermano. No se me vaya a perder por esta chichigua. No, ¿qué me va a perder? Usted sabe que Lucho Díaz siempre paga lo que tarde, pero paga. O me paga, o se porta como un hombre conmigo, porque de mí no se va a burlar. Eso sí se lo aseguro. ¿Ustedes saben por qué yo soy así elegante con ustedes? ¿Sí? Porque yo me mantuve fuera de los vicios y por el camino rectico yo. ¡Mi carro! ¿Por qué me quema mi carro? Lucho, ya no hay nada que hacer. Era un carro nomás, hermano, un carro. Escucha, yo te amo, ámame, quiéreme, mírame, ódiame. Ay, sé Gloria, que tú y yo... a usted le parece muy rico levantarse todos los días a las 5 de la mañana a venir a lavar ropa como para que esté cantando. Pues así, rico, rico, no es. Pero si no le pongo el lado amable, yo dígame, doña Ofelia, ¿quién se lo va a poner? ¿Nadie? ¿Ah? ¿Quién? Pues siga cantando, mamita, a ver si le rinde. ¿Qué hubo? Loco, yo. Bueno, saliste de rápido, ¿sí? Sí. Antes de que se despierte doña Zenaidita,
Yo no tengo la plata para pagarle. No, yo ya estoy listo, ya. Ya, tú. Vamos. Bueno, yo toca con silencio. Págale. Un momentico, para dónde van. Ja. De manera que la golpiza no fue tan grave, porque yo los veo sanitos para irse. No, es que yo estaba aquí como acompañando al Cucho, un servicio de acompañamiento que lo tenía como para la puerta. Ya se va. Sí, tan querido, sí. Claro. La pensión también le tiene un servicio al señor de quedarse un poquitico más. Venga, arreglamos lo del pago de anoche. No sé, Naidita, yo ya le dije que eso no está bien. ¿Qué usted se está imaginando? ¿Tiene para pagarme lo que me debe o no? Ah, no, ahorita no, pero ya mismo me voy, consigo la plata y vuelvo y la pago y ya. Ah, no, arreglemos civilizadamente, digamos. Ah, bueno, si es que hablando se entiende la gente, por sí, eso sí. Me gusta hablar con usted. Sí, hagamos una cosa bien sencillita. Su amigo se queda aquí hasta que usted me traiga la platica. Uy, doña Zenaidita, y sí, como que la entenderá de tanto golpe, no entiendo. ¿Usted entiende, Cucho? Lo que veo es que la dama quiere que yo me le quede aquí como medio empeñado, ¿no? Ah, ¿sí? Uy, no, pero eso sí no se va a poder. Eso no está bien, eso los ojos de Diosito como que no se ve bien. Ah, no se ve bien. No, señora. Usted mueve a su amigo un centímetro y yo corro a llamar a la policía para que le cobre a usted, pero en la cana. No, es que eso no puede ser. Yo como lo traigo. Tranquilo, Chino, no se ponga a pelear con la señora. Vaya y mire a ver qué puede hacer. Yo me quedo aquí fresco. Más bien, no se va a demorar mucho, ¿oyó? Oiga, Cucho, ¿cómo se va a quedar acá? Tranquilo, tranquilo. No me hace nada. Así no. Yo no iba a venir hoy. Sí. Pero dije, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿ah, señor creador? Porque es que me la está poniendo muy jodida. Dígame, ¿acaso es que a usted le parece que yo no soy una buena persona? ¿Usted no le parece que yo camello bien o qué? Y yo no le gusta como ayudo a mis muchachos. Porque hoy no tengo, de verdad, no tengo que llegarle a mis muchachos. Y así no puedo. Y ya no sé qué hacer. Si yo quiero saber si usted y yo estamos bien. ¿O nos vamos a ir de pelea? Él le pregunta.